Hola a todos amigos, estamos jugando Mad Max de nuevo, estamos en el episodio 3 ya, en el capítulo 3. Y pues creo que nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos llegando aquí, yo creo, ¿no? No sé, pero pues más o menos aquí sale una misión ya. Bueno, es otra misión esta, ya me acordé que creo que sí terminamos una última misión al final. A ver, vamos a ver qué quiere el Heriberto. Saint? Oh, Saint, come and see. Come and see your Saint. Yes, she's... With these hands and the blessings of the sacred solenoid, she's come to life. My sweet angel, combustion. What did I tell you? V8, not V6. Exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief. A bona fide bad boy. 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night. Why, you'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods. Where is it? Gastown. Let's go there. No, wait. You can't just go to Gastown. We need armor on my angel for that one. Yeah, it'd take a long time too. I'd probably need to get a couple of... ¿Qué vergas fue eso? Oh... Súbete a la verga, van a destruir todo, pendejo. Pinche forongo de mierda. Vámonos. Ah, la bestia, le hicieron mierda a la casa. Sí. Es el juego directamente de la cinemática. Destruyeron la base, plebes. Ni modo, nos queda de otra. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué pedo! Sigue la legión de Stankham. Los vamos a hacer mierda, los hijos de su puta madre. Por perros nomás. A ver. No me acordaba ni que tenía el nitro, pues. Mira los pinches carros culeros que tienen a la bestia. Color lila, bien gay. Mira los culeros, están burlando. Parece que en este universo tener un auto es fundamental de más. Okay. Nueva biografía, territorio de Jet. Estamos entrando a un nuevo territorio, chicos. Ahí hay un lugar de saqueo, podría saquearlo, pero pues vamos a ir directamente a la misión. Corrosado por Scrotus, el vato que matamos en el primer capítulo, según que matamos, que le clavamos una motosierra en la cabeza, que seguramente sigue vivo el hijo de la gran perra, no me extrañaría para nada. Vamos a usar el nitro, que no lo tenemos diokis. Vamos a destruir esta madre una vez. What the fuck? El carro salió volando, güey, no mames. Vamos a agarrar a esa madre, ¿no? Súbete. Ahora vamos a matar a aquel güey. Wey, corre en verguiza su carro, cabrón. Mames. Pinche Mustang debe ser más rápido y veloz que esa mierda. Ay, esa la verga, cabrón.
Uy, 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 uy. What? Levántate, cabrón. Hijos de la gran perra. Uf. Me hicieron mierda los de la camioneta. Por cierto que está más chido la troca, la neta. Púrate, pinche Heriberto. Jorobado de mierda. Muy bien, le estás metiendo la llave, cabrón. Reparación rápida, güey, a ver. Reparación rápida. Nah, no quiero gastar piezas. Lo esperamos, no tengo prisa. Ya quedó reparado. Ahí está, ya, vámonos. Ay, ya vamos a la misión porque está cabrón para acá, Como que necesitamos más nivel para el carro o yo qué sé. Ya nos vamos para la misión. Parece que la gasolina nunca se acaba, quién sabe qué pedo. No entiendo muy bien qué rollo con la gasolina. Da muy despacito el carro, se nota que da demasiado. Demasiado despacio. El arpón, el arpón. Vámonos a la verga. Bájese de ahí, cabrón. Aquí no hay nada. Vamos para acá. ¿Qué no venimos a hacer negocios con este vato? Y nosotros destruyéndole sus fortalezas. Pero pues bueno. Destruir esta madre también. Yo voy a agarrar las piezas nada más de esto. Sí, sí, tengo que agarrar las piezas. No mames, ¿para dónde te marchas, mamón? Vete para atrás, pinche. Heriberto. ¿Qué clase de trato vamos a hacer con Jet? Ay, güey, ay, güey. Se descontrola muchísimo el auto. Me gusta. Siento que en realidad tiene físicas. Que las tiene, se ve muy bien. A ver, aquí vive Jet. Le hicimos mierda a alguna de las torres. Ojalá no se enoje, pero bueno. No hay armas de fuego, parece. Parece que no todos tienen armas de fuego. Yo nada más tengo una. En el culo mejor, por favor. Y al Heriberto, porque a mí... A él es el que le gusta que le metan las balas. El de negro, la verdad. I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Hey, pinche culero. Please, please, we aim to enter the Dead Barrens. And all my gear, it was destroyed. My Infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, why with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. Ah, praise be the prophet. Pinche mecánico chingón. Y que el Mad Max ya me dijo que se quiere chingar una de estas pinches puercas imbañables, la neta. O sea, no tiene esposa desde hace muy buen tiempo, no tiene a nadie, cabrón. O sea, no le importa nada ya a este güey, solo el placer mutuo. Bueno, ni el mutuo, solo el placer personal, pero pues bueno. A ver, no quiero omitir, quiero saber la historia. Jet, fortaleza, dice. Es la fortaleza de Jet, parece que vamos a ser amigos, aunque yo le haya destruido mamadas. No puedo hablar con nadie. ¿Esto qué es, una vieja? ¿Es vieja? No sé. A ver, vamos con el pendejón del Jet.
A ver qué nos dice. Mantener para hablar. It's not much of a car. You trust that little scrap monkey? Sí, for perro. No much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. Sí, qué pedo, cabrón, Max. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all. Además de que te tumbé un par de torres. Warlord. Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. Ah, sí, sí, sí lo maté siempre entonces. But his terror outlives him. A proposition then. I weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. ¿Por qué te pones bien vergas, Max? I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? The gate you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Baron's Pass. Right before I do, do we have a deal? Dame la mano, perro. You weaken the influence of that dead warlord, and we'll have a deal. Sale pues, déjame ir. Vamos a ir a reducir. You should get your little black finger working on your car. De dinero. No sé por qué de dinero me suena que se mete el dedo en el fundillo y hace su puto desmadre. Mantener para hablar. I have a deal with Jake. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise be! Well, just you find me the parts, and I'll get cracking. Simón perro. Saint, just help me find the requisite ¿Qué tengo que agarrar pieces parts, de aquí otra vez? Kind of a trigger mechanism. ¿Dónde? A ver. Malditos hijos de perra. Vamos a ver qué rollo. Aquí están. A ver. Cállate, hocico. Tú cállate la verga o te voy a violar, cabrón. A ver, primero voy a quitar estas pinches estupideces. Bueno, en realidad le voy a poner esta. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Ah, no te mames. Quiero quitárselos. No, ya no se los puedo quitar, parece. A ver, francotirador, rifle francotirador. ¿Quieres comprar el rifle francotirador por 40 de chacharra? Mejor instalada correctamente, ok. Pero el adornacapó ya se lo puedo quitar. Ah, sí, ya se lo puedo quitar. Y le quiero poner este atrás. Y le quiero poner este enfrente. Y así se ve más chingón. O sea, se ve mejor. Esa madre de la calavera debe ir enfrente. Y esa madre como parece una placa. Pues parece que es una placa. Obviously. Quemadores laterales, no tengo nada. Para choques de embestida, no tengo nada. Aceleración y ataque me da eso. Bueno, pues lo vamos a dar para afuera y vamos a ir a la casa. Bueno, pues vámonos. Ay, parece que siempre está excitado ese güey. Vámonos, pues. El rifle francotirador es un arma mortal instalada en el Magus Opus que permite a Max disparar a los enemigos a distancia. Equipar hacia abajo. Ok. Uy, güey. Apuntar con LB y disparar. ¿Con cuál? Dispara con RB. Better than a thorn. No esperas. Yes, my fingers are controlled by otherworldly forces. Ah, ya me voy al auto. ¿Qué? Desequipar, mantener, ok. Pinche sniper, zona la bestia, parece un pinche calibrezón 50. A ver, pues. Está cabrón esa madre, no es cualquier cosa. Solo para adultos. Vamos para acá a recortar camino. Este pinche desierto está demasiado desolado.
Me gustaría que tuviera primera persona o no sé. Ah, mira, mira, que el... vamos a agarrar con el. Con el de este. Territorio de Yeti, lo estoy reduciendo. A ver. Vámonos. Qué estupidez, según somos compas de este güey, y estoy reduciéndole su, su territorio. Ah, no mames. Ahí mira, acá viene gente. ¿Qué traes? De verga. Recoger botín, ok, 11 de chatarra, muy bueno. Y me llevo esto. Le puedo llenar el tanque, mantener, equipar el rifle de francotirador, almacenar lata. La voy a almacenar para después. Y me llevo el auto. No me gusta que tenga el volante por la derecha, eh. Pero pues bueno. Aquí hay otro auto. Me lo voy a chingar, obviamente. Voy a remangar. Así de fácil. Mira, ese tenía el loot. Voy por él. Tiene chatarra. Está bien. Y nos vamos por lo demás. Uy, güey, esas pinches camionetas están bien cabronas. Calme ese cabrón. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo usar el sniper? A ver, hijo de tu puta perra madre. ¡Ande, verga! Uy, muy chingón, muy chingón. Me gustó, me gustó, me gustó. Pinche sniper está bien potente. No sé si cupo tener balas o cosas así, pero está demasiado potente esa chingadera. 7 de chatarra. Ocupamos toda la chatarra que podamos recoger porque... como al final vamos a estar mejorando el carro con eso. Acá había más chatarra. Yo dejé por acá chatarra. Oh, desaparece la chatarra. Parece. Ah, no, aquí está. ¿Ven por qué les digo que me gusta más que esté del otro lado el volante? Estoy acostumbrado a que tiene que estar del otro lado. Pero pues bueno. Un bote de combustible que no voy a necesitar. Y vamos a abrir esa madre. Ve, vámonos. Esta de jet reducida, voy a agarrar esa madre. Es chatarra. ¿Por qué no te sales por el otro lado, güey? Ahí está. Vámonos. Mira, allá hay puntos de sniper. Los vamos a tumbar de una vez porque... mira, es más, los vamos a tumbar de lejos. Hijo de su puta madre. Dale para atrás, cabrón. ¿Estás apuntando, güey? Mira, allá hay otro. De una, de una, de una. ¿Qué? No puedo disparar. ¿Quién viene? No puedo disparar, ¿qué pedo? A ver. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Es para abajo! ¡No, no, 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 no mames! ¡No tengo vida ya, güey! ¡Está alertado el campamento! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
gente que necesita ayuda. ¿Qué pedo? ¿Desde aquí nos ven también o no? A ver, pues este güey... ¿Cómo me subo la vida? No sé ni cómo subirme la vida. A ver, ¿qué quiere este güey? Simón, fui yo. ¿Es vieja? Sí, es mujer. Y está negra. Y sin pelo. Están prendidas esas madres a lo estúpido, gastando recursos a más no poder. Y no me dijo nada interesante esta puta. Se trata de un campamento construido con grandes tubos. Hay una zona oculta llena de objetos de valor a la que se accede a través de una escotilla en el suelo. También se cree que existe un modo secreto de infiltrarse sin ser detectado. Información adicional: hay tanques con tubos, lanzallamas en ambos lados del campamento y un botín dentro de un contenedor. Recompensas: información guardada en el registro. Ok. No me sube la vida, o sea que... ¡Ay, güey! No, güey, mejor me voy de aquí porque no tengo ni vida. No sé cómo subírmela. ¿Quién sabe qué rollo? No me interesa el agua, tengo agua. Simón, güey, cállate. A ver. There's a sniper. Le brilla la mirilla más no poder. Long shots, up ahead. I see them. I can take him out with a sniper rifle. The what? The long shot. Oh, I have a few. Pero qué pedo. Make them count. A ver. Pero yo creo que ya me acabé las balas bien estúpidamente. Ahí está. Súbete pues. Zoom. No, 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 ya me está mirando. Ya me está mirando. Oh, güey, qué mamada, güey. No tengo... Ya me mataron. No tengo balas. Continuar. Pues a ver cómo le hago. Tengo que pasarme la misión. Si no, pues qué voy a hacer. A ver. No, no las puedes eliminar con el pinche sniper. I have a few rounds. Make them count. Keep your head down. I'm gonna take a look. Yes, yes. Please, hurry back. This is very, very bad. Bad terrain. Risky. A ver. De aquí esos pendejos no me ven. Voy a ver qué puedo agarrar de aquí. A ver, no hay nada. De aquí. Y una escalera. Ok. Parece que puedo hacer esto sin eliminarlos antes. Ok. Inspecciona la mandíbula. Muy bien. ¿Qué pedo? ¿Cómo llego hasta ahí? A ver. Oh, muy bien, muy bien. Aquí hay chatarra. Aquí hay cosas. Munición, 2 de munición de escopeta. Muy buena. Muy bien. ¿Qué quieres pelear? ¡Ay, güey! Muy bien. ¡Ay, güey! ¡No mames! De verga. Dele verga.
Vergas. Dejen de estar chingando, cabrones. A ver. Aquí qué hay. Here's nothing. Y acá atrás no hay nada. A ver aquí qué hay. Chatarrita. Al cabo no me gusta la chatarra. Qué asco, qué situación tan deplorable en la que vive toda esta gente. A ver qué hay aquí. A ver, es una reliquia, ok. Es una foto de un tipo en un helicóptero de Vietnam. Rotar. Leyenda Zelda. ¡Ay, verga! La leyenda de Zelda. Este es tu abuelo Hank. Siento que no llegaras a conocerlo. Contaba historias muy divertidas. No sé ni la mitad de lo que papá hacía durante los 60. Pero sé que era ultra secreto. Estuvo trabajando para el gobierno hasta que hace 5 años. Y entonces desapareció. Trabaja en uno de sus países. En uno de sus países árabes. Qué triste. Estas guerras nos están matando a todos. Muy bien. Wars, famine, disease, murder. Me va. En realidad a ti te vale verga, Mad Max. Lo perdiste todo. Tu familia era lo que más te importaba. Pero bueno, a ver qué hay aquí. No hay ni verguita rica. Vámonos para acá entonces. Y por acá que hay, aquí hay agua. No ocupo llenar mi cantimplora. Ya está llena en realidad. ¿Puedo tomar agua? No. A ver. Ah, cantimplora hacia arriba. Ok, tomando agua se me llena la vida. Voy a llenar la cantimplora. Ya, vámonos. A ver. Tengo que subir para arriba, ok. Ya no hay nada aquí abajo, solo estaba checando bien todo. Porque como hay coleccionables. Para el foco. Aquí no hay nada. ¿Puedo subir por aquí? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No sé cómo subir. Tengo que dar la vuelta. A ver. Aquí había algo. A ver, ¿cómo subo de ahí? ¿Cómo subo por ahí? No, oh, quién sabe qué pedo. A ver. Tiene que haber una puta forma de subir, o sea. Ah, ok. Qué, qué imbécil, es que casi no se ve nada. ¡Ey, ey, ey, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, ese para abajo, la verga. Ese chingar a su madre para abajo, cabrón. Uy, 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 espérate, espérate. ¿Puedo checar abajo qué hay aquí? Me caí, güey. Sí. Ok, aquí hay cosas. La vuelvo a subir. 14 de chatarra. 14 de chatarra ya es un buen pedazo. Chum Bucket parece que se está moviendo en el auto. ¿Qué haces, pendejo? ¡Ay, ese para abajo, cabrón! ¡Ay, no! Me jodas. No, me jodas. Ay, no. Qué imbécil, qué estupidez. Pero bueno. Busca refugios de las tormentas dentro de los campamentos. Construye arcángeles. Ay, otra vez, desde el puto principio. Ándale, verga. Ay, te lo sigo. Ay, güey. No te da tiempo, no mames. Ay, güey. No putas mames, güey. No te da tiempo a moverte, cabrón. No mames. Cállate el hocico. A ver, ahora estoy con furia. Ya ni para qué. A ver. Vamos con esta cosa. Ay, tengo que volver a agarrar todo, cabrón. Qué puta hueva. A ver, no había nada por aquí. Voy a tomarle a la pinche cantimplora. Voy a agarrar esta mierda otra vez. Rotar, leer, salir. A ti no te importa murder. A nadie, pinche Mad Max, no la hagas de verga. A ver, a ver, a ver. Aquí hay cosas.
Chatarra, puedo agarrar la chatarra, puedo no agarrarla. Aquí debe de haber más chatarra, ¿no? Aquí no hay nada. Ya no hay nada. Vamos para acá. ¿Puedo agarrarlo o no agarrarlo? O sea que ya me da igual, la neta. Y los enemigos parece que ya están muertos. They're not coming back. Bueno, el de arriba parece que sí está. Sí está vivo. Le voy a dar tan solo un golpe. Bueno, ya no hay nada. Lo bueno que se murieron. A ver, otros dos snipers. Okay, ahí hay uno. That must be it. We're not ready to take that on. Not without some preparation. Okay. Uy, casi me caigo, cabrón. Me llevo esto. Ay, 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 algo. Comida de mierda. ¡Guárdala, cabrón! Vamos. El perro del primer capítulo. No tengo ni idea de qué sucedió con él, pero pues ni modo. Ahora tengo que salir de aquí. Vamos ya de aquí. Me cansé de estar aquí. Lo que quieres hacer con este auto tendrá que ser antes de que crucemos mandíbula. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, and I know just the steps too. It's called the Jack, a wasteland classic. Tiene todas las herramientas colgando de los huevos, güey. ¿En la harpoon? Soon, soon. O no tiene huevos o los tiene bien pegados el cabrón, o quién sabe. Pero bueno. Agreed. La verga, parece que mi mono siempre está llorando. Tiene los ojos bien llorosos. Y este güey tiene un ojo más abajo que el otro. Misión completada. Atrás hay algo. Un arma. No me la puedo llevar de todos modos. O sea que no hay pierde. Llegando para allá, terminamos el tercer capítulo y lo continuamos con el cuarto al día siguiente, amigos. Que subí los dos capítulos de una y está cabrón. Ábrese la chingada, cabrón. Es nivel 1 esa chingadera. No hice nada. No lo dejo ni atrás con esta madre. Ay, güey. No mames, no mames, cabrón. ¿Un carro da más lento? ¿Qué pedo? Ay, vienen otros güeyes. A ver, estos vatos son unas clases de bandidos que tengo que chingarme. Ah, quítese a la verga, cabrón. Quítate, cabrón. Ay, güey. Chumbucket. Mejor me voy. Adiós. ¡No! ¡Quítate a la verga, cabrón! ¡Quítense! ¡No! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, cabrón!
¡Voltense, cabrones! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Quítate la verga! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Güey, no mames, no mames, no mames! ¡Bájate, perro! ¡Bájate, pues! Me quieren arremangar, güey. ¡Ay, güey, me quieren arremangar! ¡Apúrate a arreglar el puto carro, cabrón! ¡Ay, güey, qué pedo! ¿De dónde me disparan? ¡Un sniper! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, güey! ¡La mamadona! ¡Se aferraron estos vatos! ¡No dejan de seguirme! ¡Mames! ¡Ahí viene el hijo de su puta madre! ¡No, güey, no, güey! ¡Ay, man! ¡Se hizo mierda el vato! ¡Ay, güey, ahí viene otro! Iba a ir por la chatarra, pero no. ¡Ay, güey! ¡No mames! Casi se chinga. Aún no me dice que se ha chingado. ¡Y ahí viene! ¡Ay! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Muévete, Matt! ¡Max de mierda! ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Bájate a la verga! ¡Chi pendejo! ¡Traes a la verga! ¿Eh? ¡Perrísima madre! ¿Y tu carro qué? ¿Lo puedo agarrar? ¡Mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Date el carro, güey! ¡Rato! No tiene ni nitro y no sé ni cómo me alcanza. Sí, se nota que es un poco más veloz, pero pues... ¿quién sabe qué rollo? Tiene mejor manejo y todo se me hace. ¡Ay, güey, güey, güey! Casi me caí. Yo creo que me caí. A ver, vehículo nuevo ahora disponible en la colección de vehículos. Muy bien, a ver. Vamos a terminar la misión antes de empezar otra. Para el Mustang. Ah, le puso una armadura. Ok, los arcángeles como el Jack son configuraciones especiales del Magnum Opus veneradas por Chum, por Heriberto. Para empezar, entra en la pantalla de arcángeles. Selecciona arcángeles para choques de vestida. ¿Dónde está arcángeles? Ah, XX. Órale, órale, órale. A ver, faltan cuatro piezas. Faltan esas cuatro rojas, yo creo. A ver, seleccionar. Ok, creo que mejor. Ah, todas estas mejoras ya están instaladas. Parece que dice. Shovel Face, admira la carrocería conocida como Shovel Face. Creo que al Magnum Opus le quedaría estupendo. Ya tienes esta mejora, ya la tengo. O sea que puedo elegir una de todas estas. A lo mejor no, ¿no? Costo 100, ¿cuánto tengo? Tengo 300, puedo elegir unas cuantas, creo. Esto tiene defensa, pero no tiene aceleración. Me quita la aceleración, de hecho. Así que le voy a poner esto de velocidad máxima. ¿Qué? ¿No puedo? Reduce el nivel de amenaza en 4 en el territorio de Jet para desbloquear la mejora. Bueno, pues le voy a poner esta. Y le voy a poner de una vez esta también, ¿no? Para el manejo. Mejora completada. Y tengo que reducir el de Jet. Y aquí tengo para poner un tubo de escape más chingón. Uy, cuesta 300, es mucho. Y el blindaje cuesta 100, ese sí lo puedo poner. ¿Qué pedo? Complete requisito adicional para desbloquear minibarras. No mames, era la primera de acá. Era esta, las minibarras. A ver, tengo... Uy, estos carros no los tengo. Celestial Bones, Soul Reaper, Spiked, Speed Demon, Sanguine Guardian, Uy, Agent Cavalier. Uy, este está bien chingón. Es el mío básicamente, pero todo arreglado. El mío es una mierda aún.
Bueno, pues vámonos. Un clásico en el Erial. Tiene una propuesta. Bueno, pues lo voy a dejar aquí antes de hablar con Jet. Yo digo que ya es suficiente para un capítulo, para el tercer capítulo. Y pues espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse si aún no lo están. Y hasta el próximo video. Adiós.